Bueno, gente, después de esta brevísima pausa, toda, yo ni me he enterado. Se me ha pasado Va. volando. Muy rápida, La ¿no? verdad, contigo. Pero vamos con el cuarto partido del día: Astralis contra G2. Ayer, líder después de la victoria y del buen debut de los Astrales contra el equipo de Koi, decía: Tengo ganas de enfrentarme a G2, creo que somos equipos muy parecidos. Bueno, decía también incluso Lori que todo el mundo estaba esperando este partido, ¿no? Sí. Es uno de. Nuevo clásico, por lo visto. Hubo bastante hype, la verdad. Es que no me gusta reír estas cosas porque parece que digo: Oh, no, pero. Claro, pero fue así. Literalmente ocurrió, ¿no? O sea, sí que es verdad que. Oye, yo tengo ganas de ver este Astralis de nuevo. Yo ya lo dije en el día de ayer. A ver si es un. No sé si decirte espejismo, si realmente es un equipo que pueda dar mucha guerra, si puede ser el SK de este split, aunque se que parece Uy, que ¿no? sigue siendo el SK de, de invierno, pero que sí que es un Astralis que nos dejó buenas cosas, ¿no? Como el hecho de que Líder se comentaba en base a las screens que, ojo, que puede ser el tapado, que viene muy fuerte, que puede ser el mejor líder que hayamos visto nunca. Y al menos en el primer partido es lo de siempre, ¿no? Fue un mapa. Ocurrió una sola vez. Hay que ver si son capaces de repetirlo. Pero lo que vimos ocurrió. Sí. Y es que Astralis jugó un buen League of Legends. Este partido toda dilusiona, Es un partido, oye, para auténticos fans de la Lec. Porque Astralis es verdad, es uno de los equipos ¿no? que por marca tal vez no ilusione tanto. Pero el método está llevando a bueno, Astralis a, a niveles más sospechados. ¿eh? ¿eh? Ya la gente va preguntando, oye, ¿cómo puedo seguir el método? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te puedes sumar al Papitur, por ejemplo. Por ejemplo. Hubo papitura este fin de semana, ¿no? Este fin de semana hubo papitura ha en Torre Vieja. Ha habido papitura en, papi en Torre ¿Eh? La próxima parada del papitura es la final de Superliga Fargofa. Y de momento cada vez que hay parada parece que hay victoria, ¿no? De, de Astralis. <laughs> eh, lo decía, no, fire cuando estaba compitiendo también en la LCS. Que cuando veía la partida de fiesta solía ir bien. Bueno, ya sabéis, chicos. ¿Qué podéis bien. hacer? De sí. momento está funcionando, veremos qué tal en este partido G2 que sigue pareciendo que juega otra cosa, ¿no? que juega en otra liga, dejando muy pocas opciones a los rivales y que como decíamos ayer da la sensación de que todavía tienen bastantes cositas guardadas, que están esperando al momento ideal da miedo para G2. sacarlo, ¿no? Da miedo G2, la verdad. Toda... Pero oye, Astralis es un equipo que ha ilusionado, es una buena prueba para el equipo de Astralis, el medirse a este conjunto de G2, y aunque no ganes ver hasta dónde los claro. puedes llevar. Es Porque ya no te vas a enfrentar a ellos en todos los mejores de uno. Y tal vez, si no coincides con ellos en los mejores de tres tampoco. Esa es un poquito la clave, ver eh, cómo de lejos pueden verse del líder indiscutible a día de hoy de esta leg. Obviamente van surgiendo los candidatos ¿no? a ser eh, la alternativa. Vitality parece que viene muy fuerte, pero hasta que se demuestre lo contrario, yo creo que es evidente que G2 es el gran favorito, además del vigente campeón. Sí. Y Astralis que buscará eso, ¿no? Ya te digo, yo creo que incluso aún perdiendo te puedes quedar contra este equipo con un buen sabor de boca, ¿no? Si eres capaz de pelear, si tienes la sensación de que no están tan tremendamente por delante y sobre todo fijarse mucho cómo de lejos pueden estar de G2 a nivel también de fase de líneas, ¿no? Porque donde más dominante está siendo. Es eh, precisamente en sacar casi siempre ventaja de cualquier enfrentamiento individual. Pues vamos, por faena, toda. Astralis y G2, cuarto partido de la tarde. Como decimos, dos equipos con estilos más o menos parecidos y dos equipos que han arrancado con buen pie este split de primavera de la Lec. Aún así, las sensaciones en invierno fueron muy distintas. Astralis no lo hizo mal en los mejores de uno, terminó entrando en los mejores de tres, pero no consiguió. Tampoco un resultado magnífico, mientras que G2 fue campeón total y fue precisamente los mejores de tres donde flojeó, ¿no? Pareció flojear un poco más, pero es que los mejores de cinco arrasaron. Vamos al draft. Astralis, lado azul. G2, lado rojo. Uh -huh. Vamos a ver, porque en esta ocasión, por fin, vamos a ver ese van de Draven, los chicos de Astralis que vieron, por lo que sea, la partida de ayer donde Hans se lo pasó... Bastante, bastante bien. Con el tirador, eh, con este maravilloso Draven que tanto le gusta, Rakan tampoco va a estar disponible en este caso para Mikix. Sigue teniendo ¿eh? opciones, Hansama, de jugar un poco sus cosas si le apetece esa Samira, esa Calista incluso... Como él llamó a Samira? ¿no? Female Draven directamente. Un poquito el mismo, estilo, ¿no? el mismo rollo, no tiene pasiva para hacer un snowball tan vasto. Pero si te pones por delante, evidentemente te arrasa, ¿no? Así sí. que... Veremos si acaban jugando. No va a estar disponible tampoco Gragas en esta ocasión por parte del equipo de G2. Y a ver qué juega hoy líder, ¿no? Va a ser un matchup curioso, ¿no? Este caps contra líder. Curiosidad, porque puede salir absolutamente de todo, ¿no? Bueno, hoy de momento Ced está open, que ayer lo banearon. Uy, el pick de ese me gusta mucho si eres Astralis. De hecho, G2 enseña. Picks de líder, Zed, Talon, Yasuo, Irelia, Akali. Sylas, son todos los campeones, ¿no? Que puede jugar líder en la calle central. Sonríe Broken Blade mirando a su derecha, pero es que Toad, habiendo piqueado a la Sejuani, un melee en medio encaja muy bien. ¿eh? Es un gran habilitador para jugar este tipo de campeones. Nos uh -huh. muestran de nuevo el Rise ¿eh? y un gran rendimiento en el día de ayer con el eh, Pitufo, el bueno de líder de momento va a ser Kaelin, y es que este es el flow, ¿no? Que tiene la voz de g 2 si no es por una cosa o por otra, van a ser protagonistas en el 2 contra 2. En esta ocasión, con Kelly, deberían volver a tener la voz cantante en esta botlane. Mostrándonos un poquito, pasándoselo bien, que acabará jugando en el día de hoy, por lo pronto? Jaime Ringer. ¿Tiene, Tiene la certeza de que en bot va a tener esa presión, que es algo que está siendo. Vital ¿no? a la hora de que esté funcionando tan bien este jungla rookie de G2 sí. y es que cuando tienes prioridad puedes sacar su mejor versión, esa del jungla permanentemente invadiendo, generando presión en la jungla rival. Y con un eh, estilo de juego muy agresivo. No, es que literal, Toad, eh, da igual lo que piques en bot ahora mismo. O sea, la Prio va a ser para G2. Shania que aparece para Astralis. Veremos si acompaña en Nautilus de young -un, un campeón, yo creo que le gusta bastante al eh, super coreano. Pero oye, el Fresh que está volviendo lo enseña líder. A pesar de estar pasando por un par de opciones. Me gusta Karma, ¿eh? Si acabas fijando, como digo, ese asesino en medio, ¿no? Pic del estilo de líder. La Karma no me desagrada, pero al final quieren un poco más de iniciación. Va a ser Leona. Bueno, Leona, se Juani, suelen ser botas mercuriales gratis. Suele ser, ¿no? Es algo que se quejan mucho los analistas también de Twitter, los estudiosos del juego. Dejar esas ventanas, ¿no? De. Botas de mercurio gratis, no suele ser una buena decisión. Y G2 haciendo un poquito lo de siempre, ¿no? jugando con los flex. Veremos el qué otras solo líneas acaban utilizando. En final es un estilo que te ayuda mucho ¿no? a tener drafts favorables, incluso desde el lado rojo, porque tienes ese last pick, puedes elegir un matchup que te interese. Mala ha de ser que Cled... Uno de los dos solo líneas no tenga un matchup al menos aceptable. Y eso que ya vimos bueno, a Caps jugarlo, incluso en situaciones complicadas contra que... Casiopea. Fue capaz de hacerlo funcionar. Es un CLED full blind pick, porque Astralis no ha piqueado sí, ninguno no. de los dos solo líneas. Y Astralis, de hecho, ahora puede banear Junglas, habiendo piqueado las de Juan y banean Lilia, que es la respuesta, yo creo, habitual banean por Belvez. parte de G2, ¿no? Se le da muy bien al jugador sueco peruano. Esta Lilia. Y veremos si el segundo va enfocado también a la Jungla. Porque aunque Jake no sea uno de los habituales del viego me encajaría bastante contra lo que propone el equipo de Astralis. Uh -huh. Vamos a ver, salimos eh, de dudas. Yo creo que podría ir precisamente, ¿no? Por ahí. A ver si consiguen eh, denegar un poquito más allá, aunque yo creo que ya ha demostrado ¿eh? que tiene Champion Pool al menos suficiente en este inicio de Kindred. temporada. Va a ser Kindred, de esos campeones que hemos visto recurrentemente también de vez en cuando en lo que llevamos de temporada. No Lo va a poder jugar en este caso el bueno de Jay. Yo lo que sospechaba, ¿no? Que se van de Gragas, a lo mejor también iba un poquito por ahí. Ya que es uno de los campeones que más problemas eh, puede dar, ¿no? A la hora de sacar a los campeones de la definitiva de Kindred. Vendría muy bien, además, con esas prioridades que decimos que tanto le gusta adaptar al equipo de G2. Se van a asegurar el Jarvan. Ni tan mal, No eh, eh. descartemos nada con este equipo. Eh, no. Sería un poco locura ver no, cualquier pero... cosa, pero. Jarvan <laughs> contra Shaya ya es un pick muy bueno. Es verdad que, oye, sí, si ya no. flexean el Heimer a medio, Cle, eh, Jarvan supo. Jarvan bueno. supo lo vimos, es que cuidado. Ya ¿sí? lo hicieron, Irelia ¿no? probablemente ¡Ojo! para líder, aunque enseñan el Zed, no creo que lo hagan, ¿no? Renekton para fijar una composición totalmente focalizada al daño mágico claro, Así que segotas. Aquí... Si vas a por las botas de mercurio, sí, 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 sí. ya no vas a tener esa resistencia. Y aquí además asumen, ¿no?, también que no va a aparecer un tanque, ¿no?, en la Toblin, porque con la composición de Astralis sin tener daño mágico realmente si le diese a G2 por plantarte un Sion en la top lane, Bueno, pero Irelia y de ¿no? Blade, ¿no? De hecho… Más o menos. Malfite… Bueno, claro. era, era un ángulo de Malfite gratis, realmente. O sea, decir las cosas como son, ¿no? Entonces, si decides buildearte armadura… De hombre, lo pueden llegar a bajar, no efectivamente, con la Hoja del Rey, pero de primeras te complica mucho la papeleta. El Cled que por tanto parece que podría ir al carril superior. A ver cómo juegan esto, porque… A ver… Realmente, yo creo que da igual. ¿no? Porque yo malfite, entiendo que es así. ¿eh? El malfite va bien, incluso contra, el, contra cualquiera de los dos, contra Irelia, contra Renekton. Doy por hecho que Astralis tenía en cuenta esta posibilidad. Es decir, ya lo jugaron ayer. Sí. Eh, te pueden sacar un malfite, o como si se juegan, ya te digo, un Sion. Y aún así, han decidido optar por este draft. Vamos a ver cuál es el plan, ¿no? Sí, yo creo que el líder está más o menos cómodo, aunque Irelia no es que tenga el mejor matchup del mundo con el Malfight, sobre todo por la reducción de velocidad de ataque de la E de Malfight. Te perjudica mucho, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que con la hoja del Rey Arruinado, pues se puedes terminar ganando la calle lateral y que el líder es un auténtico especialista. Además, tienes dos líneas, bueno, tres de hecho, brutales, alrededor de las cuales jugar si eres un 1-3 con Sejuani. Abajo tienes a Leona para ayudarte con las setas de banqueo y tanto Renekton como Irelia son campeones meles que van a aprovechar la E, aparte de que ambos tienen un Stun que pueden ayudarse también, ¿no? Hablábamos de la compo de Astralis que tenían el problema de que todos sus jefes son Stuns, por lo tanto las botas de Mercurio ganaban mucho valor, pero claro, con nada de daño mágico, pues también pierden un poquito de valor, ¿no? Y terminan siendo... Bueno, lo que eran, ¿no? Antes de ver el draft, botas de Mercurio simplemente todas. Veremos también ¿no? cómo va desarrollándose el inicio de la partida, porque muchas veces lo que nos dice la historia reciente con G2 es que analizar los drafts cuando está este equipo en la grieta da un poquito igual, porque luego a minuto 5 te sacan 7k de oro, ¿no? Por sí. decir algo exagerado, Uy, pero este es algo que corrido, ¿no? Fíjate. Bueno, es el de... Esto es la partida de antes. Sí ¿no? sí, ¿no? Que Sertus ha terminado bueno, volando, volando ¿no? ¿no? Ahí está. Ya nos lo han Reseteamos. Y volvemos a lo que nos interesa de Astralis contra G2. Ahí vemos la compra de los 10 integrantes de Astralis y de G2, que están aquí los de Astralis. De hecho, claro, yo creo buscando que en a Mickey... previsión de si G2 hacía, como hemos visto en el mapa anterior, la típica con Heimerdinger: ¿de? ir los 5, intentar poner las torretas en el arbusto más adelantado y así tener asegurado el nivel 1. ¿no? Si G2 hubiese hecho esto, llegaría lógicamente un poquito más o menos a la vez que Astralis. Y podríamos haber tenido una locura de nivel 1. final eh... tiene ventaja astralis, a ¿eh? nivel 1. Sí, Mucho sí, mejor sí. el nivel 1 astralis. G2 que no va a poder sacar nada de ventaja. Y es muy importante, lo estamos viendo. ¿eh? Históricamente lo ha sido siempre. Pero estamos en un meta en el que el nivel 2 de la bola es que ya no te decides solo líneas, sino incluso en algún caso casi casi partidas. Porque es un inicio de Snowball que después es muy difícil parar. Da mucho miedo G2 y ya hay mucha gente que apunta toda a, a que pueden ser bicampeones ¿no? de la LEC y ver quién iría al MSI con claro. ese segundo spot. Obviamente queda mucha liga Hombre, por delante. Al resto de equipos les interesa no claro. eh, que G2 esté fuerte. Mira, oye, que ganen y a ver si yo quedo en ver si segundo, segundo. segundo, ¿verdad? Claro. Pero, Toad, sabiendo que G2 ya está en el MSI, ¿tú crees que este G2 en su prime, crees, Toad, que puede pelear? ¿Ojo? Ojo John ofensivo, el stun sobre Miki. Que mal flash también el super de G2. Está llegando al ganque 1-1-3. La chiseada que le va a salir bien a los Astrales. Vamos a tener primera sangre de estrella de Kobe. La primera kill. Se la queda el coreano. Se la queda Yo Juan Kobe que muere. Kill para Hansama. Van a llegar los stun sobre un Hansama que tiene limpiar. Y no lo quiere ni gastar, Toad. Esta wow. se la queda 1-1-3. Wow. Y es un 2-1. Eh. Primera sangre incluida para Astralis. Pero dos kills de Astralis. Una en SeJuan y la otra en Leona. Cuidado. La kill de G2 en Kaylin. Los que estaban hypeando este partido. Tenían razón, ¿eh? Bueno, todavía. El, el intercambio tampoco es favorable, yo creo, Astralis. Bueno, me apetece… Vamos a pasárnoslo bien, Champi. Yo estoy ya subido a la Astralis neta, ya lo sabes. O sea, no está mal. No Siempre está he mal. sido muy del método. Siempre dos kills son más que una, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. A ver, tampoco ha perdido. Realmente nada Kobe de farmeo. Ha llegado justo a tiempo para recoger la oleada. Casi ha perdido, de hecho, más eh, el propio Sama, que al menos no ha gastado ningún hechizo de invocador. Algo que sí que ha hecho. Efectivamente, aquí. Como nos guste yo, Juan, ¿eh? no tenía ni locura, visión ¿eh? tú. O sea, bueno, no pero... tengo visión, no sé si. La ha visto entrar. Sabe que hay como máximo podía haber dos torretos, así que no le ha dado demasiado miedo. Leona, que aguanta una auténtica barbaridad. Y aquí, Kobe, que lleva. Catástrofe, ¿no? Si lo juega un poquito más tranquilo, Kobe, incluso. A lo mejor no se lleva la kill, pero sí que podría haber sido un 2x0. No, no se la si ha llevado igual. Si hubiese sobrevivido, de hecho, Kobe sí que hubiese sido una tragedia para G2, porque podría haberse quedado puseando la oleada, ahí sí que habría sacado algo más de ventaja, así que digamos que más o menos se ha salvado G2 de algo que podría haber sido terrible, que sigue sin ser bueno. Pero que no ha sido tampoco crítico. No, no, sin duda, sin duda. O sea, G2 consigue salvar los muebles, ¿no? Con ese kill que se ha quedado Kaylin. Mientras vemos a Yike asomar en medio para ayudar a Caps en la presión, ya que está teniendo complicaciones para poder pushearle al líder. Que buscaba el stun. Llegaba un 1-3, rota también Juno juro. Con esto, canaliza el, el gesto y el coreano. Podríamos tener acción. 1-3 que gasta luego. Creen, Caps ¿no? en problemas ha esquivado perfecto. La hoja del Fénix llegaba el stun también de ese Juani. qué bonito bueno, lo ha bueno, hecho bueno, Caps. Bueno, Solo bueno. con un leve movimiento. Deniega por completo el ganqueo de Young-Hun. Y en la Bolden, Kobe no tiene a su support, así que lo va a pasar francamente mal. ¡Volatilifado Kobe. No estaba Young-Hun, se ha marchado a medio. Y entre Miki y Hansama le han demostrado por qué son ahora mismo la mejor Bolden de Europa. Con esta gente no te puedes andar, ¿no? Con medias tintas aprovechaban perfectamente la situación, el combo que era precioso. Vemos un Heimerdinger Igualito. De sí, eso es que estaba pensando lo mismo. Igualito es que <laughs> la Igual estaba pensando lo mismo. Eh, situación parecida no la que habíamos sí, visto justo. en la partida anterior. Bueno, no Solo era Felios, no era, no. era también, eh, en este caso, shaya pero la situación era en este caso similar. Lo que está claro es que la ejecución ha sido perfecta, cadena de CC, daño máximo también eh, efectuado con kalin Después de lo que ha sido la jugada, lo comentábamos, se había quedado sin Summoners, era muy vulnerable Kobe. No sé que ha sido kill gratuita. En no este bien, caso, mucho, para Hansama, que de sí. hecho es que le saca 500 de oro a pesar de lo que ha ocurrido a nivel 1. Claro, por eso te decía yo, ¿no? Que lo del ganqueo tal vez no era del todo bueno. Jong ha buscado el Roam y lo ha castigado bien el equipo de G2. También se ha ido atento con el destello y el sidestep para esquivar la hoja del Fénix. Va a compensar a Astralis. Con esta plaga en el carril inferior. Totalmente protegido. Kobe. No creo yo que se atrevan. Era por Hansama, ¿no? Tiene chivos de invocador el francés. Cancela el Bakun 1-3. Lo hace también Jon Jung. a el 3 contra 1. Hansama que aguanta. Gasta el W. También la E. 1 3 Les ha Recoge las plumas. Y kill para Kobe. 1-1-3 que se muere Saca Hansama el 1-1 uno uno, Y rota Miki Él solo dando la vuelta ¿Dónde va Miki? Miki no puede, ¿eh? Pero va a llegar Jake Y Kobe está muy adelantado Ojo con esto porque John Hunt se quería marchar Le quiere dar espacio a Kobe que está en problemas De nuevo la bomba es perfecta por parte de Miki Para que Jake saque el asesinato Recogía las plumas Kobe Pero estaba totalmente sentenciado 3-4 en el marcador Otra kill peraja 2 Pero la diferencia en el marcador sigue siendo favorable para Astralis sí. Qué tranquilidad te da a ver a Mikix, ¿no? Ya. Es, es que, que esa jugada, si fallas el Stun, es que igual se la está mal. Ya. Así que, siempre, ¿no? Jugando al límite. Cuidado aquí Mikix, que igual está rizando demasiado el rizo, pero lo tiene todo controlado. Mi, mi, o sea, además es zona. que con Heimer es muy... Le es... pega, ¿eh? Le pega. Sí, le pega. es de pega. estos jugadores sí, sí. que está muy cómodo con campeones. Y bueno, esto, esto, es, esto es un escándalo, ¿eh? Esto es un escándalo. Al final, la ejecución de Hansama, que es espectacular. Llegaba también el Stun, pero conseguía, ¿no? Canalizar todavía la Q y nada, por milímetros no podía salir un 1-3 del rango de la torre. Y fíjate aquí, es que eres un Heimer nivel 3. Si por lo que sea fallas la bomba. Y no. se da la vuelta el equipo de sí. igual, el, igual el uno por uno lo sacan, ¿no? Te y Shaya te puede llegar a bustear, ¿no? Pero es lo que digo, Miki está muy cómodo en este pick de Heimer, es curioso, porque a otros supports obviamente se le ve que dicen, tío Heimerdinger, de verdad este campeón tiene que ser meta. No, no es mi rollo para <laughs> nada. ¿no? Bueno, recordemos que Miki X, eh, en la época del G2 2019 jugó un poquito también de todo, no llegó al nivel de Keria, pero de vez en cuando les apetecía jugarse su Gragas, ¿no? Haciendo un poquito last plays por el mapa. Él es un jugador que no tiene problemas. ¿no? Mira, le, no... le planta la torreta a John Hun, le corta la rotación. Y está haciéndose fuerte en todos los lados del mapa. Ya Miki que ha estado en tres de las cuatro kills de su equipo. Lo mismo para Han Sama, que a pesar de haber muerto en hasta dos ocasiones, Ojo, Blade, tiene ¿eh? tres kills. Van todos a por líder. Rota G2 en comandita. Estallón Jura a la defensa. Todos, menos Han Sama buscando el life en la calle central. Preparado a Astralis para contestar. Llega el filo de la vanguardia. Caps en problemas que no tiene destello. Es bueno el stun por parte del líder que saca la primera definitiva de Caps. como de bandera banderas precioso. Dios santo, la teamfight de G2. Pero el líder ha sacado una doble. Destello para escapar de las guerras de Brokenblade. Que quería encontrar al recién incorporado midlaner de Astralis. Dos kills para líder. Que se mete de lleno en la partida toda. Además de la diferencia delante, ¿eh? que había de súbditos. Y sigue efectivamente la ventaja para el equipo danés. Además de que Finn no estaba en la jugada. Y va a poder sí. sacar una placa en top. Pero fíjate, ¿no? Es curioso. Es de los pocos equipos Champi, Que se está atreviendo. A jugarle a G2 de tu a tú. Esto de Ahora esperar. A ver qué pasa. Van a ser proactivos, van a querer entrar en ese juego de guerra de guerrillas que tanto le gusta a G2. Obviamente, bueno, es que estos matchups los vimos también en el split pasado, ¿no? Feo. Le pasó a Reckless en alguna que otra partida. Cuando tú pillas Shaya y te juegan una Bolden de este estilo, lo puedes llegar a pasar francamente Qué mal. Aquí, eh. Y aquí es eso, ¿no? Lo ven claro, el combo que es espectacular de líder. Van en Miki, doble stun. aquí con el stun. Y menos mal que Caps ha podido canalizarla definitiva. Y ya, que... Sí, sí. Porque si no, yo creo que esto hubiese sido un desastre. Al final le gastan... El destello también al líder, pero es que ya sabemos lo que es si por delante y encima en manos de un especialista. Joaquín, porque Caps no tiene ultimate, Broken le quería rotar, pero tampoco hay nada con lo que puedan forzar sobre un 1-3, que acaba de pillar la definitiva. le Hemley, aún así, se atreve, buscando un 1-3. Hay destello por parte de Finn que se mete en medio de todo el mundo. Llega el combo de bandera de Jake. ojo con el líder que va 2-0, podría sumar la tercera, Broken le a punto no de recuperar la montura. El que se ha muerto es Finn, kill para Caps y en la botlane lo sigue pasando mal, Kobe. Es solo Miki quien con las torretas le ha quitado tres cuartos de la vida y le ha forzado el curar un 1-3 en problemas. También, ya iba por él, un 1-3 uno, que gasta la carga invernal para escapar. Destello de Yonhun, destello de Mickey en la Bodle. Querían intentar sorprender al support de G2 que estaba demasiado adelantado, pero está atento y consigue escapar con el destello Mickey. Mientras tanto empiezan a caer las placas, tanto en bot como en medio para G2 eSports, que ya ha remontado toda la diferencia en el marcador de oro que había en favor de Astralis. ¡Qué barbaridad! ¿eh? Y otra vez la de siempre, outplayando el equipo de G2. Van a Cuidado. por Caps que tiene destello, va a recuperar el último y dentro de poco, pero consigue un 1-3 clavar el Stun. Caps que pierde mucha vida, le mete el debufo de velocidad, de ataque al líder se refugia al lado de y va a recuperar ya, ¿eh? la definitiva Caps la tiene ahora, pero rotado como Como de bandera de Jake para escapar, Caps que tiene la ultimate y debería de gastar la gran velocidad de movimiento gracias a la Q lo persigue Finn, JonHoon con el Hexteyo. Finn que quiere un poco más, Caps que tiene todavía la ultimate va a pasar al otro lado del muro, gasta la definitiva para escapar el midlaner de G2 y consigue salvar su vida antes de que Astralis le dé caza no para derrotar Finn tampoco en estas jugadas, pero aún así se está manteniendo bien ¿eh? respecto a Broken Esa es la lectura no quizá que tienen de cómo pueden ganar Ganar esta guerra de guerrillas que plantea siempre G2, y es que está tratando en todo momento a Astralis de generar superioridades numéricas, ¿no? mover a más miembros del equipo a esa zona. Antes vimos a Yonjun rotar, también moviéndose en todo momento Finn. Pero es que si algo tiene G2 es que tiene esa capacidad constante de outplayarte en situaciones casi casi inverosímiles. Lo veíamos antes con Broken Blade. Parecía que estaba forzando más de la cuenta con el. Eh, con el Cled aún así conseguía sobrevivir después sacaban partido de esa jugada y ya van por delante no en el marcador es verdad que estamos viendo un Astralis que le quiere pelear en ese juego y que más o menos se está defendiendo sí están siendo capaces madre ¿no? mía de jugarle de tú a tú salvo como tú bien decías antes en bot en A cobe le hace la vida imposible hace en la manga Hansama que lo echa. esto va a ser torre a minuto 11, todo uh -huh. a minuto 11 y y a minions torre y más niños que va a perder o sea, es que... tragedia Jack, mira, por si acaso. Por si estaba en el arbusto vaqueando ¿eh? Uh -huh. Vamos C a asegurarnos. Es perder. Toda la oleada, prácticamente, y encima. También Arriba quiere responder Astralis. Hay minutos de 1-3, perdón, no de Finn. 1-3 ¿eh? que llegaba también. Tanquea Torreta. Va a rotar Caps. En problemas, Astralis. Van a sacar la kill. Pero Caps podría forfar algo más, aunque no hay definitiva en Malfight. Y está rotando Hun. Muy vendido Caps, que no puede escapar de esta. Le van a meter el fefe. No y ulti. llega a toda la cadena. La E de Hun. la E de Sejuani Finn preparado también, aunque muy tocado. No hay definitiva en Caps. Stun de Yonghun, Stun de Finn. Y kill para el coreano. Rotan Ojo. Jake y Mickey. Pero estaba esperando al líder en el arbusto. ¡Va a buscar a Mickey! Dios, salto líder, cómo playado al equipo de G2. Les esperaban en la rotación. Y en la calle superior va a ser la torre para Astralis. El Heraldo le da la estructura al equipo danés que retoma el liderazgo en el marcador de oro. Caía la de Bot y era la primera de la partida en favor de G2. Pero es que, salvo Hans Sama está todo g 2 por, por detrás en cuanto a oro. Y la diferencia que es abismal que tiene Hansama a su favor, la tiene el líder oh. también al suyo. Vuelve a golpear finalmente el Heraldo. Y ya a ese Champi que estás intentando. Rebajar un poquito el hype. Enfriar algo el asunto. No, el líder va volando. ¿eh? Es que líder va volando. No puedo no subirme en la Astralis neta. Es líder imposible. va volando. Es imposible. Y ya tiene la hoja del rey. Es imposible no estar hypeado con este equipo. El método. El método de Fire. Al que se incorporaba también. Vaya la dupla histórica. Vaya dupla. Dúo para ¿no la historia. Muy Tal cual, eh. Madre mía. Tendremos la oportunidad de. Conocer mucha gente que todavía no conozca Firen. Zaragoza, eh. Va a Uf. ser la estrella, yo creo, del evento. ¿eh? Hombre, si Astralis va bien, cuidado con esa paradita del Papito. Madre de Dios, líder, lo que está intentando. Busca la play de fantasía. ¡Hansama que se ha muerto! ¡Dios santo! Lo que está haciendo el líder es una barbaridad. Shutdown que se queda, Miki. Pero la kill se la ha llevado Kobe. No sé muy bien ni cómo. Y esto le ayuda a recortar diferencias al tirador de Astralis. Al menos G2 consigue sacar el uno por uno. Y aquí tiene visión Miki, Así que no lo deberían. De Ahí ahí está. Colocan el guardián de visión total. Se dan cuenta de que los estaban viendo y el objetivo es. El dragón ahora sería el segundo para G2. Se queda Kobe con la prio de medio. Un 1-3 buscando la pelea. Pero lo va a tener complicado. Porque hay más integrantes de G2 alrededor del dragón. De los que los hay de Astralis. Ha vaqueado yon que se marcha para base y tiene que dar toda la vuelta para llegar hasta el dragón. Ya que empieza el Drake. Tiene visión astralis y se pueden plantear pelearlo. Porque ya ha parecido el líder. Aunque llegue en tarde, baja muy lento para G2. Solo están Miki y Jake golpeando al dragón. Y recordemos que tenía visión astralis. yon intenta ganar algo de Información por la zona. Ojo, el Stun de Mickey con malas intenciones. Creo que van a regalar el dragón aquí, Toad, porque está Renekton presionando en la calle superior y se quedaba líder en bot. Así que es dragón elemental para g 2 porque suma el segundo y ya está a mitad de bueno, camino no, de o sea, la... Que la repetición de la magia, ¿no? Líder que conoce ¿no? perfectamente el este campeón. Fantasía, ¿eh? Ha querido ya rizar el rizo, pasárselo bien incluso. Pega con la W, se lleva la kill finalmente y ese último golpe ¿no? de la torreta. Que consigue llevarse la vida, pero ya estamos viendo lo que se va a tener que enfrentar Hansama. ¿eh? No va a ser una partida agradable para él. Por cierto, Mikis, ¿no? que completa ese relay importantísimo para esta composición. Sobre todo para intentar frenar un poquito a Irelia, frenar un poquito al Renekton incluso. no, a Ayudar a generar algo sí. más de espacio, sobre todo para el bueno de Hansama. Que empezó bien la partida, pero es que está viendo... Que que no va a ser fácil jugar contra lo que tiene enfrente, ¿eh? Me da la sensación toad de que no se echa mucho de menos a Dayon en Astralis, ¿eh? No, la verdad que no. A quien pretendemos engañar, no. Pinta bien, eh. Pinta bien el regreso del líder. De momento, al menos, parece que está en un estado de forma que invita al sí. optimismo. ¿no? Y mira que no se fue por la puerta grande ni mucho menos. No, no ya te digo. y un poco como Hansama, no, no, eh, no, son que que se van se van A. NEA, se se puede decir, en... Eh... Pero es que o sea, Saman Europa, al menos, había hecho buenos walls. Claro, estaba claro. arriba en la leg. Pero el Vitality de líder, me. El Mifid de líder, me. Y bueno, Golden Guardians. Bueno, Golden Guardians jugó dos partidos, ¿no? Bueno, eh, se buscó la vida. Imagino que tenía que cobrar también ese split. Sí, iba a ir a Koi, ¿no? Sí, iba a ir a Koi y acabó en Golden Guardians de suplente, ¿no? <laughs> ya, un poco raro. ¿eh? La vida de líder es rara en general. ¿no? Sí, tiene que serlo, ¿eh? Tampoco lo día? conozco mucho. La rutina de jugar media, un C. Pues no es lo más normal ¿no? para un eh, mid laner buscar aquí presionar el equipo de G2. Astralis es eso, ¿no? Joder, con joder, estoy Buscando Led siempre Hinkuk. la play. Let Cook llega el coreano. Tiene la llamada sola y teleport también. Cuatro jugadores de Gedos presionando planta. Llega el tp? TP. Van todos por Hansama, Llega el Stun. No puede hacer nada francés. Entra René con Destello, Cortar, trofear y la kill. filo de la vanguardia también. Aunque el ultimate castle era mala. Uno por uno de momento. Mickey recibiendo el castigo de líder. Se incorpora Kobe también con el viento ganado. Mientras Finn está intentando divear a Jake, Se queda el uno contra tres. El toblinero de Astralis. Golpeaba la roca con la Q, pero no hay daño suficiente para acabar con el guapo. Vaya fantasía, es un dos por dos la jugada donde ha caído la bol de G2 y John Jun un 1-3 del lado de AstraLis se quedan con la prija de medio y al final me da la sensación total de que no les ha salido tan bien como esperaban a los dos. Claro, no porque ha sido al final su prioridad numérica es que era Teleport doble intentando hacer eh, la pinza llegaba el TP del sí, líder clásico. llegaba también. El TP de, de Finn, y aún así han conseguido aguantar bastante tiempo, ¿eh? Mikix, que se quedaba, ¿no?, fuera de la definitiva bien posicionado, ganaba suficiente tiempo porque, como he llegado un pelín tarde, ¿no? yo sí, creo que ha sido también un poquito la, la clave, por lo tanto, no ha sido realmente como tal superioridad eh, numérica, porque, porque Broken Blade, lógicamente, tampoco estaba en, en la pelea, pero es eso, ¿no? Yo valoro positivamente... Que Astralis, incluso contra un equipo como G2 sí. quieran ser protagonistas, no. son ellos casi siempre los que están forzando. Y saben que yendo full a tienen que ser proactivos, sí. aunque ahora es G2 es el que busca la acción. Hay definitiva de Kled a la Lane. buscando un fin que quiere vaquear, pero no lo va a tener posible. Llega a la cadena de FF o en combo de bandera por parte de Jake. Fin que está totalmente sentenciado. La Aquiles para el jungla de G2 eSports. Bien, ahora Broken que con la definitiva en la respuesta. Se quedan a la defensa Mickey Hansama y Astralis quiere sacar algo. Pinguean, van a buscar al heraldo de la grieta. Y es que recordemos que es Astralis quien está liderando. El marcador de oro, pero tienen una composición que caduca toda, así que tienen que aprovechar toda la ventaja que atesora sobre todo líder que se incorpora ahora también a la jugada e intentar recortar, ¿no? Dándole recursos a Kobe, que ya lleva tres kills, para que pueda equipararse a Sakelin, de Harsama uh -huh. Vamos a ver, ¿eh? Porque parece que va a volver a golpearle el sí, 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 allá va No lo puede uh -huh. defender. Y qué presión está metiendo Astralis en el mapa, ¿eh? A ver el dragón, ¿eh? ser es importante porque es el tercero posiblemente para el equipo Dios, de g La excusa para pelear. Bueno, no es, tampoco es que necesite, ¿no? Esta vez que lo hemos visto. Bueno, estamos aquí en medio de Chilling, no pasa nada. Doble teleport forzamos. Va a ser importante, ¿no? También el estado de los hechizos de invocador de cara a esta pelea. Los A de Carris que lo tienen. Caps que va a llegar también en un buen momento. ¿eh? Es que qué fácil es ítemizarte con un malfite contra esta compo. Hombre. Si sí, sí, ya de por Vas sí. Pasa la tienda y buscas armadura. Cual. Fíjate, ¿no? Todos con botas blindadas, de medio para arriba y abajo, porque, bueno, Heimer lleva las mercuriales debido al CF. Ya ha visto que la han cazado tres o cuatro veces y Kaylin no las la ha completado. además cronómetro, importante de cara a domina esta claro. Team y de agrebas, ¿no? Suponemos que sí, ¿no? Aunque todo es eh, posible. Habría justificación, Ay, ¿no? Para buscar también las botas blindadas, cuidado. Porque tiene el control de la zona G2. Pero me da que Astralis no lo va a regalar, ¿eh? No, 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 no lo van a regalar, pero es que el Kinife's Broken Lady no está fin en la jugada. Esto es un 4 contra 5. Está rotando Qué todo a G2. Se han pillado a Jung hun sin que pueda hacer nada. No podía escapar el coreano que cae a manos de Han-Sama. Y esto es Terfer de elemental. A cambio, fin quiere castigar la torreta de medio, pero rota G2 a la defensa. No les va a dar tiempo a los de G2 de defender esa torreta que ya estaba tocada, gracias precisamente toad, al golpe del Heraldo de la grieta. Así que es torreta de tier 2 para Astralis uh -huh. que saca algo de oro de la jugada. Pero pierdes el dragón y está a uno del alma G2 Ojo con Kobe, aquí hay visión, llega la bomba de Miki Kobe que vez. tiene todavía la definitiva también el destello pero ha tardado en gastarlos Va a ser cafado por Jay Utiliza el viento huracanado No se atreve a entrar el sueco peruano que tenía el cataclismo pero ha decidido no saltar sobre Kobe Y al final la cafada se queda en nada, toda intercambio de definitivas. Final eh, ulti por ulti Pero tres dragones ya En las filas sí. de G2, eso que es Extremadamente importante, alma incluso ilusionante para ellos, que puede ser una condición de victoria. Muy, pero que muy sencilla, porque además da la sensación de que se puede alargar un poquito la partida y la armadura que va a ser importante, la que no tiene suficiente. ¡Wow, líder! Tiene que flashear Broken, lo persigue Ojo, con el suyo propio, se ha venido arriba líder. tenemos que hacer en 2 contra uno Quiere aguantar líder, salta el salto escudo, llega el cataclismo, sube la montura, Cled. Esto que va a ganarlo el equipo de G2, aunque a punto ha estado de caer Broken Blade. ¡Es shutdown para el turco germano! ¡Que se lleva la vida de líder! Buscaba el 1 contra 2, el milenario de Astralis flasheando incluso de manera ofensiva, pero a pesar del arco escudo inmortal y de la hoja del rey ya estamos viendo todo el valor de las botas blindadas y te voy a de también del chupasangre contra tan poco rango de Astralis. Mickey vendido, gasta el cronómetro, debería de morir aquí. a solar al predict del destello por parte de John hun Ojo el freestyle absoluto, que le puede salir bien Astralis porque han cafado a Caps, pero llega Brokenblade con la definitiva también. Jack de nuevo de la dupla jungla, top de G2 para sacar una kill. Ahora Scoville que escapa, recogía bien las plumas para ganar distancia, gasta el portal Gestec, John hun también para marcharse de la zona y no le sale de nuevo del todo bien a. Y este intento ha de, echado de menos, ¿no? Luego esa definitiva de Leona que acababa no impactando a nadie. Si no tenía iba. flash, Miki, claro, es que iba a morir igual. No, no pero que, que tenía. No, no tenía. Mira, ya, ya. lo recupera ahora. Pero aunque hubiese flaseado, ya. se moría igual. Aunque no tiras en la definitiva, estaba muy, pero que muy tocado. Mikix que Qué no bien, va aquí. a tener. ¿no? El por crono, pelear no, tengo... los picuchillos. Sí, ¿no? Es que esta gente va a pelear por cualquier cosa. O sea. Mira esta R. Es que es. <laughs> Le pone un guarda además. Claro, es que. Es lo que te digo. Si flasea. Que le salte encima y ya está la leona. Sí, no luego ha flasheado de manera ofensiva también. Aquí se ha pasado de Frista, ¿eh? el coreano. Luego llegaban Jake y Brokenblade y qué valor estamos viendo ya del chupasangre, eh? tanto de Jarvan como, como de kled bueno, Will eh, recurrente, ¿no? En muchos de los campeones de la jungla, la vemos también en Lee Sin. bueno, y es Will que estamos también viendo hasta en Jax, por ejemplo, ¿no? chupa sangre que parece que está sí. en un momento Hombre, Mira importante. La de Astralis, ¿no? Claro, claro, es que claro. son tomele, te van a saltar encima, le sacas un valor menos absolutamente Shaya. increíble, ¿no? O G2 se atreve a diviar. Está enferrado Jake. Se va a encontrar con Finn. Busca el cataclismo. Entra con todo. Y como de bandera todavía. Se quiere meter Katz. La mega bomba de Heimer es buena. Pero han murciado Jake. Y hay torreta todavía. Está diviando G2. Katz que se lleva la torre. Katz que tiene ultimate. Se podría girar la roca. Llega buscando a Kobe. Pero el destello es bueno por parte del tirador de Astralis. Aunque el que ha lo caído que aguanta, ya es uno. Se mete John Hulk. hay chupa sangre por parte de Broken Blade Kobe saca el asesinato. Recoge bien las plumas. y es santo, lo que pega Shaya. Y se lleva otra kill Kobe. sumando la doble. Y el shutdown sobre Brokenblade. Que es extremadamente importante. Han peleado todo sin líder. Y ahora que no tengan jugla. para buscar los Astralis. El bufo de Baron Nashor. Hansama y Miki tienen que hacer un milagro para pelear porque no hay teleport. Ni en Cavs, ni en Broke. de además van a estar mucho tiempo muertos. Se empieza el Nashor con tres hombres Astralis. Y Kobe lo baja rápido. La bomba de Miki no impacta sobre nadie. Líder que se podría girar de un momento a otro. Lo hace Finn. Flashea. Pero no encuentra a nadie. Se ha equivocado. Pero es fin? castigado por Hansama. sama una canada ganado ofensivo y saca la kill. Hace la manga también sobre Kobe. Guapo. Quería fightear Finn. Pero se ha encontrado la Pisfina vacía. toda hace Saltado de cabeza y se ha roto los dientes. Y ahora es G2 el que puede buscar el Nashor. Finzi sí que tiene teleport, pero van a ser 30 segundos sin él. Vaquea de más G2 que gana el dominio del río superior y parece que le quieren dar algo de tregua a la fight porque saben que Astralis va a ser outscaleado esta partida. Está pensando G2 más en el dragón que en el Nashor. Se marchan para base y por un momento Astralis parecía que lo tenía todo. Pues que además tenía destello y limpiar eh, después Hansama. No creo que hubiese podido hacer nada a fin en esa situación. Llegaba un pelín pronto Jake Y otra vez que no impactaba en absolutamente nadie. La definitiva de Jong-Hun. Moría eso sí muy rápido Jake Porque tenía todavía que terminar de derribar la torreta G2. Aguanta ya una locura. El buen... Conseguía flasear perfecto esa definitiva porque... Si se come la ulti de Malphite se acaba y la fight. Y John Hul se suicidaba para cafarlo. Ojo, John Hull de nuevo saltando. No le tiene miedo a nada al coreano. Se queda solo. Llega también a llamar a la llamada solar. Llega la torreta mejorada por parte de Miki. Pierde mucha vida John Hull. Cataclismo de Jake sobre Kobe. El combo de bandera también para escapar. Han capado al líder que puede morir. ¡Sama! salta sobre Hansama. Se lleva el chatón. Es en un uno por uno. Pero la fight le pinta bien a G2. Porque Jake ha escapado. Y podría buscar el ringage No hay recursos en Astralis. Aunque Kobe mantiene la tormenta de plumas. En 20 segundos sale el dragón. Lo quiere G2. Lo es saben que no Es algo que para ellos. Pero hay opciones todavía en Astralis de pelear. Y es que 1-1-3 está totalmente... Ent entero, no hay prisión glacial en Sejuani, pero sí Dominus en Renekton y sobre todo la tormenta de plumas. Y no hay tirador en G2. Sin Hansa, más complicado pelear para ellos, pero lo van a intentar. Se quedan con la prio de medio, rotan hacia el Nashor para amenazar, o al menos es lo que hace Caps que se oculta la niebla de guerra mientras Astralis empieza ya el objetivo neutral. Dragón ah, no Gesteck, no importantísimo para Astralis, que corta la opción de alma de Dragón para G2. ¿Cómo está la partida toda? Minuto 24 y medio, 16-17 en el marcador y sigue Astralis por delante en oro. Es que lo estamos viendo, lo avisamos hace un han Hansama lo tiene muy difícil para te teamfightear, son demasiadas no amenazas regreso. e incluso, aunque puedan matar al líder, posiblemente Hansama va a estar muerto, ¿no? Y ese intercambio, pues eh, que no le importa a Astralis, porque G2 sí que depende del daño de rango de Hansama, mientras que Astralis puede sobrevivir y seguir teamfighteando sin el eh, líder, ¿no? Porque mantienen a Kobe, que es la fuente de DPS y aquí eh, en el momento en el que gasta, ¿no? Sus herramientas G2 para intentar alcanzarle. Después eh, se lo puede pasar bien, no Kobe. Si ya no hay definitiva de Malfite, si no hay ulti tampoco de Jarvan, ya. Kobe va a estar tranquilo. Claro, tiene muchas hay herramientas. 3600 de diferencia en medio y mirá, se fin de que el CAP se la pela. Sí, sí, es que. No sabe que aguanta igual. Su función la va a cumplir sin ningún tipo de problema. El, la dificultad, eh, claro, es que ese oro. Que tire el líder, sí que le sirve pues, para destrozar a Hans Sama. ¿no? Empieza a bajar el barón a Shor, los de Astralis, que no tienen paciencia para absolutamente nada esta partida y quieren seguir acelerando. G2 es que lo intuye, pero no se atreve a entrar del todo. Llega la visión por entrar, parte eh. de Jake, planta la bandera, quiere entrar el peruano, lo intenta robar, gasta el cataclismo, se lo ha quedado el Kobe y Jake debería de morir. Se ha equivocado con el flash, al estar el cataclismo no ha podido pasar su propio muro Jarvan y ahora el Kinifer John Hun. ha fallado todo el coreano. La llamada solar al aire, la hoja del Fénix al aire y es por ello por lo que Mickey pueda escapar. Rota Astralis con el. El premio de Nashor y habiendo sacado otra kill sobre Jake, 17-17, y ahora sí, máxima diferencia para Astralis en lo que llevamos de partida: 3000 de ventaja y 20 segundos sin Jake mientras Astralis presiona en medio y busca en Toad la torreta de tier 2 de la calle superior. ¡Pur! ¿Cómo está la partida? G2, ahora mismo casi, casi podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que está contra las cuerdas. Sí. Les está costando teamfightear, les está costando tener el control del mapa. Aquí se están ha roto. Es una merced de Astralis. Míralo, míralo, se ha roto aquí por completo, ¿Están eh. Es una merced absoluta de Astralis. Ojo, Astralis, ojo el Madre método, mía. ¿eh? Nos decía Fire. Vaya Tre metodeada. Nos decía Fire. 3-0 esta semana, chicos. Bank and shot. Y el chat no bancó. Puesto que se enfrentaban a Coy, a aprender G2, la lección, ¿eh? y eran partidos se difíciles, quedaban. pero. Si ganan hoy, tomada histórica, ¿eh? Menos de 400 de vida. El Nasur lo ha acabado ha tomado. ¿Eh? Ojo Astralis. ya. Va a ser estuneado. ¡Eh, la Llega cajada! la prisión la fiel, la cadena de FF, salta con todo un cataclismo para escapar. Se ha metido el líder. Le han echado un cable. Que acceda a Hansama. Ultimate espectacular de Caps para salvar a su tirador. Y es que el líder acaba mordiendo el polvo. Por un momento. Hans Sama se las ha visto complicadas para salir de ahí. No era mala la iniciación de Astralis. Pero no han sacado ninguna kill. Eso sí, les obligan a retroceder. Y van a poder acceder hasta esta torre de tier 2 del carril inferior. No hay definitiva por lo tanto cuesta iniciar en G2, Baker, la torreta y es más oro para Astralis. Ahora quiere G2 buscar el ringage. Pero Brokenname no tiene TP y no se puede incorporar a la jugada. Así que sigue manteniendo la presión Astralis. Gracias al Nashor Y con esto suman su sexta torreta en la partida. Cuidadito con esto, eh. quedan menos de dos minutos para que salga el siguiente dragón de la partida. Vamos a tener con toda seguridad otro asalto en eh, la zona del río. ¿Cómo está la partida? Da la sensación de que cualquier teamfight puede acabar decantando esto cerca, para eh. un equipo u otro si llegan a pillar ahí allá es que y matar después a Hansama. Ha sido muy raro porque pasaba el muro, no sé quién ha sido. Creo que Jong-hun. Hmm. Y claro, gastaba el cataclismo Jake para escapar. Y claro, sí, sí. Se quedará también un poco en una situación completa Hansama, Han Hans exacto. Claro, la clave está en que va a recuperar al destello Hansama. Hansama con destello es, es mucho diferente. más probable que pueda sobrevivir. Van sí. a tener además doble cronómetro G2 de cara sí. a la próxima teamfight. Lo tiene Jake, lo tiene también Hansama. Que tendrá posiblemente el Sonya, también el caída. limpiar para el momento de la teamfight. ¿no? Así situada... que cuidado con esto. Bueno, es que está... A ver quién teamfightea mejor, claro. es así de sencillo. Pero es que se ha muerto cinco veces Hansama, ¿eh? Que sí, es sí. el que más se ha muerto toda la partida porque lo tienen entre feja y feja los Astrales. Es muy difícil, ¿no? Por mucho que quieran hacerle pil, por mucho que quieran ayudarle sobrevivir ante tantas amenazas. Hay una Sejuana, hay un Renekton, hay definitiva también de Jonghun. Sí. Y claro, obviamente Hansama va muy bien, o sea, va 7-5-6. Claro, lo ideal para G2 es ser ellos los que inicien y entrar con todo y... Deletear al líder, ¿no? El problema es que ya de por sí aguanta bastante también Irelia, no es como que sea sencillísimo bustearla en un segundo. La última de Caps ha sido solo para claro. el líder. Y que si. ¿Es Astralis el que te inicia? Bueno, por fin, cuidado con la liada de cine guapo. Hay dragón, pero a G2 se la pela. Ya hay que plantaba la bandera, se van a no, la el zona. control del dragón, es de astral. Fin que se marcha, tiene teleporta además para incorporarse a la jugada. Me llama la atención porque para G2 no era un dragón tan relevante y podrían haber sacado la kill, pero quieren iniciar sabiendo que no está fin ahora. No acierta un 1-3 a tanquear ellas en la manga. Inicia con todo G2. Broken Blade sobre un 1-3. Trata Gassama. de pokear Miki a Kobe. Buena tapa. De Kobe para pegar. Líder aguantando con el cronómetro. y hay que está vendido. Gasta el cataclismo. Se va a morir el peruano. Entra john Hunt buscando el stun. Se quedó un golpe ya. Miki muy tocado también. Líder se ha muerto uno por uno de Momento. Fin haciendo no mucho daño. Quiere escapar Blade que pierde la montura, pero aguanta el cronómetro. Aún cronómetro un tío, también tío, de ¿eh? Younghur. Esto es un sobre Blade que se muere. Ha pegado una barbaridad como en esa jugada. Mientras Fin y líder le daban tiempo, le daban espacio y Younghur era el que buscaba iniciar en todo momento. Van por medio los de Astralis intentando llevarse como mínimo el inhibidor, pero son 40 segundos sin Blade. Vamos a ver qué pasa. De momento cae la torreta inhibidora. Muy, muy fácil para Astralis que le hacen daño a las estructuras de manera sencilla con esta composición full AD, baker también. Miren, el inhibidor de medio se quiere marchar. John con el portal se Utica, ha equivocado. ¿eh? El coreano es bueno. El stun de Miki. se va a morir. John Hu, que tiene definitiva. Se podría morir, pe meter, perdón, pero no tiene destello. Los intentes lograr Miki Mickey con la W, pero no acierta. Quieren escapar ahora los de Astralis. Fin que se marcha y ojo con el tempo del dragón, porque lo han perdido con la muerte de John Se llevan el inhibidor de medio, pero toda. ¿Qué precio? Baje dos al dragón Gestec. Está fin, ¿eh? buscando también en presionar en ese carril superior. Saben que no pueden pelear. Este dragón quiere llevarse algo a pues cambio. Broken Blade, sí. va a poder defender el objetivo Esto es muy bueno para el equipo De Gerard, es es que está peleando De tú a tú contra un Astralis Que está siendo la gran sorpresa En este principio de Split De primavera no gastaba nada, Caps, pero es que esto era. Eh, perdón, eh, Hansama. Pero es que esto era la situación ideal, porque, claro, sí. llegaba con teleport también la Irelia. Se comía la trampa nada más aparecer. Claro. Y esto parecía que, lo que decíamos antes, ¿no? Podrían burstear pero mira a Irelia. Mientras tanto, reventaban directamente a Yike. claro, Y, claro, muy buen cronómetro para ganar el suficiente tiempo líder. Y el problema es este, que es que gana muchísimo tiempo líder. No pueden burstearlo. Seguro. Afortunadamente, Hansama no ha gastado ningún Samoner. Ya. Pero es que está siendo imposible lidiar con esa Irelia. Luego que han perdido casi todos los cronómetros ambos equipos. eh. Miki tenía que gastar también el destello para escapar. Jon que bueno, al morir le ha dado al quizás... Gestec a G2. Y cuidado con esto, eh. porque venimos mucho rato diciéndolo. G2 llega a outscalear esta partida. G2 ya ha alargado el encuentro a más de media hora. G2 tiene el alma que en su haber. Y esos 4.000 de diferencia que hay en favor de Astralis no son tantos a la hora de pelear contra el alma Gestec. Líder intentando amenazar a, a Broken. Lecín totalmente Zoneado. Caps que podría entrar de un momento a otro. Cuidado con la piedra que se está metiendo a Melee. Quiere amenazar Caps. Llega la carga invernal también por parte de un 1-3. Metiéndole el CC a Caps. Y diciéndole: aquí mando yo. Vete para atrás. No puedes iniciar sobre mi tirador. Lo estoy protegiendo. Recordemos que Astralis ha tirado en inhibidor de medio. Por lo tanto, tienen super súbditos para buscar este push. Llega la prisión la fiel de un 1-3. Muy precipitado el turco. Que no consigue el follow de su equipo. Y se ve obligado a retroceder. Se marcha de la zona Astralis. Habiendo perdido mucha presión en la bolde. Y sobre todo, con un 1-3 indefinitiva. Limpian en medio de los dejedos Esa torreta de bot. Podría caer. Astralis se tiene que marchar de aquí. Pero si se va en toad, es Baron Nacho para G2, que quiere seguir infidiendo en la zona. Cuidado con 1-3. Podría ser cafado. Lo había pillado que Le quiere iniciar Jake pero no tiene rango para el cataclismo. Está muy tensa la fight. En cualquier momento, cualquiera de los dos equipos puede apretar el gatillo. Y es G2 que el que tiene la ventaja de visión. Les están esperando en el arbusto. Falla Miki la bomba. Un 1-3 que sigue tanqueando. Nos quitan el overlay. esos que van a iniciar. Entra yo con el destello. Se equivoca por completo el coreano. La hoja del Fedindo es buena, Buen Fe sobre el líder. Llamaradas solo han pillado a Miki. Lo van a Deadkill para Astralis, uno por 0 de momento. Come está pegando mucho. Llega la tormenta de plumas. Come tiene espacio para golpear y Hansama está zoneado por John Hoon, Esto es de Astralis, Toad. Esto es de Astralis, Toad. Hay milagro en la leg. G2 que puede perder su primer partido en la primera semana ganar, ¿eh? después ¿Eh? de ganar, haber sido eh? campeones del split de invierno. Y es contra el método que ya le ganó a Koi en el día de ayer. Y van a sumar su segunda victoria en este split con el cambio en la mid lane de líder por Dayor Los cambios son buenos, Toad. Astralis, al menos, le están funcionando en esta primera semana. Ganan la fight, ganan la partida y se ponen 2-0 en la leg. ¡Qué barbaridad! Lo que acabamos de ver por parte del equipo de Astralis. Teamfight maravillosa. No ha podido pegar en ningún momento Hansama a alguno de los objetivos prioritarios. Podía pegar un poquito a la Leona, quizás un poco también al Renekton, pero líder que se ha dado cuenta de que da igual. Intentar matar a Hansa más rápido. Bursteamos a la front lane y que se quede el solo. A ver qué hace. Bursteaban por completo incluso al Malfite. Que a pesar de que la composición era full AD, les ha dado absolutamente igual. Les sobraba el daño. Teamfight magistral por parte de Astralis. Sí. Que mete miedo, eh. Y mira, mira que, que John Hurn ha iniciado con el Mal, eh. Uf, yo creo que... Astralis ya no es un proyecto de equipo a ver qué tal, ¿no? Ahora mismo es una realidad. Venían avisando ya desde el, es una tiempo atrás. Eh. John hun ya la temporada pasada fue tremendo con Kobe, la incorporación del 1-3, talento joven que parecía estar funcionando y que cada vez se ha desarrollado mejor. Cuidado con Astralis, ¿eh? porque con la incorporación de uh -huh. líder son un equipo muy serio. ¿eh? Cuidadito con este equipo de Astralis. ¿eh? Veremos qué tal le sienta esto a G2. Si todavía tienen mucho más que sacar, ahora que parece que han encontrado un rival que puede poner las cosas complicadas. Nosotros, chicos, que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros. Hasta ahora. Chao. Ha pasado, ha pasado ha pasado, ha funcionado el método Astralis que ganaba su partido contra G2 en una composición full Astralis, full decía final líder, nuestros tiros es parecidos al de G2, queremos llegar a sorprender y G2 también lo ha intentado, ¿no? Ha Con el cumplido. Kled y el Malphite, pero se bueno. ha llevado el gato a la Wastrally, Se veía venir el Malfite, yo creo, a pesar de la compo No ha intentado baitear y es verdad que Caps No ha sido nada relevante esta partida No, se quedaba muy por detrás en la fase de líneas Veíamos que no tenía Prácticamente ninguna opción en el Uno contra uno, lógicamente no iba a poder Matarle ni mucho menos Irelia, pero sí que le ha sacado Una ventaja de minions Espectacular, que en el uno contra uno Es verdad que era irrelevante porque el Malfite Le estaba aguantando, pero una Irelia Que ha hecho un auténtico destrozo En absolutamente todas las fights en las que ha estado presente ¿no? Han Sama le han hecho la vida absolutamente imposible, no podía pegar a ninguno de los objetivos de la backlane y es que Kobe era prácticamente inalcanzable también y mira que G2 pues es verdad que tenía muchas herramientas para llegar a esa backlane. Sí, la verdad es que G2 tenía bastantes herramientas entre el Kled, el Malfite y tal para llegar hacia la parte de atrás del de equipo de Astralis pero Kobe en todo momento ha pegado lo que ha querido, es verdad que el líder va a acaparar todos los highlights yo creo esta partida, no en sé sus si infecciones, pero si luego vemos la gráfica de daño lo de Kobe tiene que casi una burrada, ¿no? En esta fight, precisamente mientras Líder ganaba tiempo, llamaba la atención con sus mecánicas. Kobe es el que ha hecho todo el DPS sobre Jake, luego lo mismo en Broken Blade. Y de verdad que también Líder, por supuesto, su mérito tiene, no solo por la, la dificultad ¿no? de ejecución de esa Irelia, sino porque ha desactivado nada más y nada menos contigo como Hansama. No le ha dejado jugar la partida. Lo veíamos, ¿no? Precisamente en esa fight decisiva. Hansama aquí, fíjate, ¿no? Es que puede pegar a Jong-Hoon y poco más. De hecho se ha metido a Melee de la Leona, ha tenido que usar rápidamente el eh, limpiar y claro, a la que ha querido tener alguna opción de pegar a la es que se había muerto toda esa línea defensiva de G2, nadie podía proteger a Hansama. Creo que ha pegado cinco autos en toda la Teamfight. Vemos aquí la gráfica de oro donde ha hecho un auténtico destrozo, el bueno de líder también ha sido especialmente importante Kobe en esas teamfights. Y G2 es que no ha podido. Ha habido un momento ¿no? en el que se rompía, como veíamos la gráfica de oro. Y han sido incapaces a partir de ese momento de ganar prácticamente ninguna fight. Como mucho las empataban, más o menos conseguían eh, aguantar. Pero ese outscale que nunca ha llegado. Porque tenía daño de sobra Astralis para conseguir acabar con esa Frolina a pesar de toda la armadura ¿no? que han conseguido estaquear. Y encima fin, Toad eh, Astralis ha conseguido algo muy importante. Que es no solo ganar sino ganar un equipo tan potente como G2 y encima ganar siendo vistoso, uh -huh. siendo un equipo que llame la atención, siendo claro un equipo no es la típica de la mira, LOL". es que G2 ha tirado la partida y hemos outscaleado con eh, una trinidad, ¿no? con un mago en medio, hipercarry, etcétera ha sido hasta lo que ha dicho, te gusta jugar a este estilo ¿no G2? vamos a jugar a tu estilo, a mí también me gusta y te voy a ganar en tu terreno Estoy muy de acuerdo y, y Astralis… Eso es lo que yo ellos, creo eh. que asusta de Astralis. En primavera quedaron sextos, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, fue por ahí, ¿no? el resultado no final si de Astralis. Pico, vamos. Que, eh, llegaron a los mejores de tres, ganaron el mejor de tres del lower bracket, pero perdieron el, el decider contra G2, de hecho, creo, precisamente. Uh -huh. Y es verdad que, oye, las sensaciones de Astralis están siendo muy buenas en este split de primavera. Es todavía muy pronto, es la primera semana, solo llevamos dos partidos, pero al ser tan corto el split, al solo jugarse nueve partidos todo Solo te enfrentas una vez a los equipos. Y a Astralis ya le he ganado a Koi y ya le he ganado a G2, que son rivales muy potentes. Así que cuidado con esto, porque ya no se van a enfrentar a ellos. Y a priori ahora le vienen rivales más sencillos y has farmeado victorias muy importantes. Así que, salvo catástrofe, van a estar ahí arriba. Hablando de Koi, juegan a continuación. Estos son los de Retics, llevando al estudio de la ley. Y ahí está el equipo de Koi para el clásico español en Europa. Toad nuestro suena. último partido del día: Koi contra Team Retics. Un auténtico partidazo. Muchísimo hype uh -huh. para este partido. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal eh, lo hacen eh, los chicos de GOI Que en el día de ayer pues, dejaron un poquito alguna duda, ¿no? Parece que pueden tener eh, un inicio lento quizás sí. eh, de este split. Heretics que acabó la temporada con ganas un poquito de más, ¿no? ya sabemos que decían que estaban eh, enfermos, el propio Rubín no podía ni siquiera sí. hablar, ¿no? incluso días eh, después tuvieron esos problemas. Tuvo momentos buenos de la temporada también Heretics, donde parecía que podían optar ¿no? por estar en esa mitad de la tabla, optando por un top 5, incluso soñar siendo muy optimistas con el top 4 al final se quedaron lejos esa es eh, la realidad y tiene una nueva oportunidad de mejorar un poquito el registro claro, pero es que ayer jugaron contra G2 no y vimos a Heretics bueno, ser aplastado bueno, ¿no? por el equipo dijeron, de dijeron eh, algo mejor no no han sido 18 minutos esta vez <laughs> al final el se calendario era difícil eso, ¿no? no para los herejes porque hoy no son favoritos tampoco contra el equipo de Koi veremos qué pasa es un partido que siempre aquí en España nos toca de cerca y lo seguimos con pasión así que chicos breve pausa y enseguida hablamos con el COI contra Heretics va a ser un partidazo chicos así que no os mováis y aunque sea un poco Tarde, ¿no? Por el retraso que hemos tenido en la jornada de hoy. Vamos a disfrutar del último partido y cerrar la jornada por todo lo alto. Hasta ahora, chicos. Chao, chao.